Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video intenso con mi amigo. Permíteme invitarte a que seas suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y active la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video. Una vez dicho esto, comenzamos. El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla que me recomendaron ustedes en los comentarios, que es entre Nasty versus Rodamiento. Creo que es esta, la semifinal de Talca. Vamos a checarla, vamos a analizarla. No conozco a Nasty, o creo que sí lo conozco, no le veo la cara bien, ¿vale? No reconozco el nombre, ¿vale? A lo mejor ahorita que empiece a rapear y vea su cara, a lo mejor sí, digo, ah, sí lo había visto. Versus Rodamiento, alguien que ya es conocido en estos bajos mundos de la Denver. Así que, link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle. Y por bajos mundos, no me malinterpreten, ¿vale? Es en buen sentido. Así se dice aquí en México. Sí, ya lo habéis visto. Creo que ya lo habéis visto, en alguna emisión de Denver. Bueno, alguna, más bien, alguna compilación. Vale, dura poco, así que vamos a checarlo. Como la de Joker, dura también, súper poquito. Dos, uno. Me di cuenta de lo que anteriormente pasó. La gente te escuchó, la gente te abuchó, porque se dio cuenta que realmente eres un falso campeón. Esa fue la primera vez que esa gran pera sintió terror. La pera, esa, no se desprecia. Igual te gritaron como al Rocky más que la mierda. Esta guay se trata de batallar o de gritarle al que vive más cerca. Vive más cerca, pero de esa forma rara no contesta. Que no se da cuenta, que no tiene inteligencia como Buda. No critiques a la gente, que la gente a ti te ayuda. Bacán, mi pana. Y cuando decís que me ayudan, a mí no me ayudan nada. Nasty quiso partir, pero qué rara. Detecto preparada. Otra vez recurriendo, qué estupidez. Yo practico diariamente la estructura y la fluidez. Y cuando hay talento a kilómetros se ve. Deja de poner excusa y acéptalo de una vez. Eso es verdad. Si hay talento, hay genialismo acá. Tú practicas la estructura y la fluidez y eso es verdad. ¿Y a qué hora te pones a practicar el rap? Nunca me perdí dentro del ritmo. Y sabéis que es verdad, sabéis que es verdad lo que digo en el ritmo. Porque este rapero tiene tanto egocentrismo que cuando se masturba lo hace pensando en sí mismo. El pene y la vagina. Es verdad, tengo tanto egocentrismo que al egocentrismo le estoy dando clases de autoestima. Internacionalmente no funciona, porque si no sube tu nivel, debe primero subir tu persona. Ya, ay, internacional freestyle. Y después dice, no te la escribáis. Y hablemos de tu carrera en el freestyle. Yo podría decir que te me sé a veces las preparáis. Te las preparáis, hablemos de tu carrera. ¿Por qué existe solamente por Hardfly? Yo no lo entiendo, viste que un idiota. Pero la fluidez al revés, hoy tienes la ropa. Última, un saludo a Hardfly original. Hablemos de mi carrera, bacán. Ten Reyes del Parque y mucho más. Tetra campeón nacional. Y tu mejor batalla, bueno, la estáis dando acá. Cerró mejor Rodamiento, pero creo que durante el principio fue de Nasty, ¿vale? Vamos a ver qué dice el jurado. Silencio de familia. Rodamiento, Nasty. Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1. Pasa Rodamiento. Vale, se la dieron a Rodamiento. No sé, sentí que pudo haber. Bueno, no sé si se podía dar la réplica. Hubiera dado una réplica. Pero sentí eso, que al principio fue mejor Nasty y en ya el cierre lo hizo mejor Rodamiento. No sé si para darle los 3 votos a Rodamiento directamente, pero bueno, ahí está la batalla. La verdad es que la disfruté y vamos a ver más de Nasty, ¿no? A lo mejor y nos sorprende más, o a lo mejor porque es Rodamiento, tiene el efecto mata gigantes, pero bueno. La verdad es que una batalla para dejar el like, ¿vale? Te lo dejo en la parte de la descripción para que vayas y lo cheques. Si a ti te gustó, pues también puedes dejar tu like aquí. Sigue mis redes sociales, Twitter e Instagram, y mi canal de Twitch por si te late el rollo de los videos
videojuegos. Te los dejo en la parte también de la descripción. Y también te invito a que me sigas. Si no estás suscrito, pues lo hagas en este preciso momento. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video. Recuerda que te dejo otra recomendación de otro video por si aún no estás convencido. Vayas, le piques, lo cheques y ahora sí te unas a esta comunidad de Aztec Lion. Una vez dicho esto, yo me despido. No sin antes recordarte que te veo en el siguiente video con más rap.